bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Recicla y decora botellas para esta Navidad y necesitas moldes de palabra fe y amor, botellas o frascos de vidrio surtidos, un juego de luces LED, cartón o cartulina, goma en barro, papel adhesivo, pintura acrílica satinada dorada, pintura acrílica mate blanca, plato cerámico o paleta, espátula o palito de lado, alambre para tiara o delgado, cascabeles, pinzas de billú o alicate, papel foil, escarcha plateada, pegamento bondo, esmalte transparente, goma sintética escolar, cinta adhesiva de enmascarar, esponja, papel bond, agua, balde o batea, alcohol, algodón, tijera, cúter, lápiz o lapicero, tabla de corte o cerámico, regla o cinta métrica. Para realizar nuestros proyectos de botellas decoradas para esta Navidad, lo primero que deben hacer, van a tener que recolectar cualquier tipo de botella que tengan o frascos en casa. En una batea o balde, algún recipiente grande, deben colocar sus botellas. En este recipiente debe estar lleno de agua. También lo que deben hacer es que las botellas las deben llenar también con un poco de agua para que se puedan sumergir las botellas dentro del recipiente que ustedes las van a colocar, porque si no las llenan con agua flota, entonces no va a hacer efecto el agua para que ustedes luego puedan retirar las etiquetas. El tiempo recomendable para que estas etiquetas salgan de las botellas es de 1 a 2 días, porque va a depender también del tipo de pegamento que hayan utilizado, porque dadas las diferentes marcas emplean diferentes tipos de pegamentos en sus etiquetados. Ahora, de preferencia les recomiendo que sean 2 días para que estén más seguros. Es lo que realmente hago con todas las botellas que reciclo. Y lo que hago es, transcurrido el tiempo de los 2 días, lo que va a hacer es humedecer la etiqueta. Y solamente transcurrido el tiempo, con la ayuda de nuestros dedos o las uñas, empezamos a sacar la etiqueta. Sale fácilmente. Luego, una vez que hayan retirado todas las etiquetas de sus botellas, las van a lavar con detergente. Así. Luego que ustedes ya hayan lavado sus botellas con detergente, las van a secar. Y lo que van a hacer es que un algodón lo van a embeber con alcohol, porque lo que vamos a hacer es limpiar todas las impurezas que puede tener nuestra botella, además también que va a permitir que podamos realizar cualquier tipo de pintura técnica que deseamos aplicar en nuestras botellas para decorarlas. Un poco de alcohol en algodón y de forma directa lo aplicamos por toda nuestra botella. La dejamos secar y así es como preparamos todas nuestras botellas que deseamos decorar. La primera opción de botellas decoradas que realizaremos es con la técnica de satinado pastel, que es un símil esmerilado o pavonado en nuestras botellas. Ahora sí, empezar. Lo primero que tienen que hacer es descargar los moldes, que el enlace ya se encuentra publicado en la descripción de este tutorial. Nuestras botellas van a llevar cada una de ellas una letra que va a formar la palabra fe. Este molde lo que vamos a hacer es colocarlo en papel adhesivo que viene en hojas A4. Colocamos nuestros moldes y lo trazamos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Para realizar nuestra técnica de satinado pastel o símil esmerilado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra botella en nuestra mesa de trabajo, pero como la botella se suele deslizar, vamos a buscar algún soporte que tengamos en casa. Acá me estoy apoyando con unas copas. Ya tenemos cortadas nuestras letras y lo que vamos a hacer, de la base hacia el centro, más o menos a una altura 9 centímetros, vamos a colocar una de las letras. En este caso, la que voy a colocar es la letra E y por el reverso voy a colocar la F, ya que en nuestras botellas se van a ver por ambas caras la palabra fe. Lo voy a hacer directamente. Si ustedes desean, también lo pueden marcar. Y a la altura de 9 centímetros es donde yo voy a ubicar mi letra E. Así, nada más.
suavemente, todavía no hago una presión. Ahora sí, la aseguro. Ahora, por el reverso, lo que voy a hacer es colocar la letra F. Y listo, ya tengo mi botella con ambas letras, por ambas caras, para luego ahora empezarlas a pintar. Para realizar esta técnica del satinado pastel, de preferencia empleen una pintura satinada, ya sea el color de su preferencia. En esta ocasión estamos proponiendo el color dorado, y la vamos a combinar con una pintura acrílica mate de color blanco. Y lo que hacemos es, agregamos la pintura dorada, satinada, que no sea metalizada, o también le dicen perlada, le agregamos el color blanco, mezclamos. Ahora, ya obtenido nuestro color pastel, lo que vamos a hacer es, con una esponja, la vamos a cargar con nuestra pintura, y de forma directa la vamos a aplicar sobre nuestra botella. Vamos a aplicar la pintura dando unos pequeños golpecitos de forma suave. A medida que vamos avanzando, se va disminuyendo la carga y volvemos nuevamente a nuestra mezcla. Cuando lleguemos al sector de las letras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De forma suave vamos a ir definiendo los costados para que la letra salga muy bien, suavemente. No llenen mucha pintura porque pueden humedecer el papel adhesivo. Luego, para retirarlo, se va a empezar a deshacer. Suaves movimientos, así. Nada más. Nuevamente, por donde está la letra, de forma más suave. Así. Así. Ya hemos definido la letra y seguimos avanzando. Esta técnica de satinado pastel solamente se aplica a una capa, ya que al momento de secado va a quedar medio translúcido y da el efecto de pavonado, pero en este caso tiene un poco de color, ya que por el interior, inclusive a la luz, se va a ver los brillos del mismo color dorado satinado. Y así estamos concluyendo con el pintado de nuestra botella. Y lo que hacemos es dejarla secar para luego retirar el papel adhesivo. Cuando esté húmedo, por favor no lo haga, porque pueden manchar o estirar la pintura. Seca ya nuestra botella, lo que vamos a hacer es retirar el papel adhesivo. Se pueden apoyar de alguna cuchilla para que levante alguna de las esquinitas, o también lo pueden hacer con sus uñas. Y lo que hacemos es, jalamos el papel adhesivo. Por eso que cuando les indiqué anteriormente, no hagan mucha presión, no pasen la uña sobre el papel adhesivo a la hora que están aplicando, suavemente nada más, lo centran, suavemente lo aseguran. Así, ya tenemos la letra F. Ahora lo que vamos a hacer es retirar ahora el de la letra E. Así. Y así es como les va a quedar su botella con la técnica de un satinado pastel. Para resaltar aún más nuestras botellas decoradas, vamos a realizar unos tejidos de unas ramas con cascabeles. En la lista de materiales se les ha solicitado el hilo de tiara, pero en caso no lo puedan conseguir, puede ser el alambre galvanizado o el de cobre, el más delgado, que es más accesible, que se puede conseguir tanto en ferreterías como en librerías. Ahora vamos a empezar con el tejido de nuestras ramitas que van a ir sobre nuestras botellas.
Para realizar estas ramas, aquí he empleado el hilo de tiara en color turquesa, un verde turquesa y los cascabeles. Y el largo para nuestras botellas, porque van a ir dos ramas para ambas caras, va a ser un largo de 2 metros y lo vamos a doblar a la mitad. Empezar a tejer lo siguiente. Doblado nuestro hilo a la mitad, ¿qué hacemos? Este es el inicio. Lo que hacemos es doblamos. Vamos a hacer como un ojal, así. Sujetamos y empezamos a enroscar de frente, así. Ahí ya vamos a empezar a armar nuestras ramitas de una hojita con su tallito. Nuevamente, para la segunda, este largo que tenemos aquí, nuevamente volvemos a doblar y armamos un ojal y volvemos a girar. Así, ya tenemos nuestra segunda ramita. La tercera, con el hilo más largo, nuevamente armamos otro ojal, doblamos otro ojal y giramos. Así. Luego ya vamos a ir acomodando las ramitas, ¿no? Derecha, izquierda, para que tengan movimiento. Ahora, para colocar el cascabel es el siguiente. Tengo ese tamaño, pero ustedes pueden variar el tamaño de cascabeles que tengan, más pequeños si los tuvieran de preferencia. Y también la combinación puede cambiar de acuerdo al color satinado que ustedes elijan. Y lo que hacemos es lo siguiente, insertamos el cascabel, pero el cascabel queda bailando, no debe quedar así, debe quedar de una forma fija. Y lo que hacemos es volverlo otra vez, lo volvemos a enganchar. Ya lo hemos insertado, ahora nuevamente este alambre lo insertamos nuevamente por el ojal. Así. Jalamos. Y ahí hemos asegurado nuestro cascabel. Y ya no se mueve, ya no está bailando. Ahora, nuevamente, continuamos con el armado de más hojitas. Y es el mismo. Nuevamente, el hilo largo lo doblamos, armamos un ojal y empezamos a girar. Así. Esta es una versión reducida para hacer la muestra de ese tejido, ya que nuestras ramas van a ser más largas, ya que estamos empleando un largo de 2 metros. Ambas van a ir a cada lado, cada cara de nuestras botellas. Y lo que hacemos es lo siguiente. Esta tira de 1,5 metros le hemos doblado la mitad y es la que va a sujetar nuestras dos ramas. Y lo que hacemos es, en el pico damos 2 vueltas. Ya que lo pico, en este caso la botella que estoy empleando tenía tapa rosca, entonces para mí era más fácil de poder sujetar el alambre. Una vez asegurado nuestro pico, ahora lo que vamos a hacer es insertar nuestras ramitas que hemos hecho al alambre. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cascabel, para que no estén bailando. Insertamos por una de las hojas y luego nuevamente volvemos a insertar el hilo y jalamos, pero lo deslizamos hasta donde queremos que sea el inicio, donde vamos a ubicar nuestras ramas. Seguimos avanzando y seguimos asegurando, insertando también en otra rama y así sucesivamente hasta concluir con todo el largo de esta rama que hemos colocado primero. Una vez que hemos llegado a la parte final, lo que hacemos es que con el hilo restante vamos a envolver
lo que vendría a ser la base de la botella, y aquí es donde vamos a empezar a anudar, a ajustar de esta forma, ¿sí? Ajustamos bien ahí y nuevamente. Y así concluimos con la decoración de nuestra botella, con nuestro tejido en nuestro alambre tiara o con alambre delgado y los cascabeles. Y así es como nos va a quedar nuestra botella.